La serie 300 fue el apogeo de la fantástica marca Barreiros española. Fue el mejor desarrollo que hizo la empresa de Eduardo Barreiros. Este camión que vamos a analizar hoy, la serie 300, el C17, lo podéis ver con la marca Barreiros, lo podéis ver, como es este caso, con la marca Dodge. Y con algunas levísimas modificaciones, después también saldría con la marca Renault. Es un poco complicado para los aficionados, pero vamos a analizar y a explicar con detalle el porqué de estos cambios de nombre. Bienvenidos a Vehículo Histórico. Barreiros, de la mano de su creador Eduardo Barreiros, ayudado por su hermano, ha sido todo un hito en la historia de la automoción española. En aquellos tiempos de penuria después de la posguerra, pues faltaba absolutamente de todo. Durante la dictadura, pues se pensaba que España debería ser autónoma y producir todo aquello que necesitara. Había una escasez general y sobre todo de vehículos y de camiones. En 1946 nació ENASA, que fabricó los fantásticos Pegaso. En 1950 nació SEAT, que comenzó con la fabricación de automóviles, pero ambos eran propiedad del INI, del Instituto Nacional de Industria, es decir, propiedad del Estado. Lo increíble es que en 1954 surgiera Barreiros, una empresa privada que no solamente no contó con ninguna ayuda estatal, sino que tuvo que luchar contra el Estado, que era su competencia, a través de SEAT y de Pegaso. Barreiros fabricó casi de todo: motores, tractores, camiones, autobuses, furgonetas, automóviles, carretillas elevadoras, y durante 15 años Eduardo Barreiros fue el gran motor de esa empresa y estuvo al frente como presidente. Una empresa que exportó a 27 países, que tuvo 25.000 trabajadores y que hacía unos productos realmente competitivos con cualquier otro país en cuestión de camiones fundamentalmente. Diseños propios. En 1963, porque la mayoría de las veces, o muchas veces, los grandes ingenieros, los grandes promotores de una empresa, los grandes directores de empresas, llevan muy bien la función técnica, pero a veces la función económica, pues no tiene los mismos resultados. En 1963, Chrysler, la compañía americana, o Chrysler, como decimos en España, compró el 35% de las acciones de Barreiros, que luego incrementaría en 5 más, llegaría al 40%. Así, en 1965 se comenzaron a fabricar los coches Dodge Dart, los Dodge, famosos españoles, y los Simca, que también la casa Simca era propiedad de Chrysler. Y en 1969, una gran hecatombe económica para la empresa, Chrysler compra el 97% de las acciones y los hermanos Barreiros dejan la empresa. Eduardo Barreiros deja de dirigir aquello que había creado y entonces es cuando se produce el cambio en nuestro camión, que hasta entonces era el Barreiros Serie 300. Pues al pasar unos pocos años ya se comienza a vender con el nombre de Dodge Serie 300. Un nombre que, por cierto, se había usado previamente para las exportaciones, pero no para los productos nacionales. Pero es que en la década de los 70 también Chrysler Europa tiene una gran crisis y tiene que ir deshaciéndose de los activos que tenía en nuestro continente. Así, la antigua empresa Nazar de Zaragoza, que fabricaba fundamentalmente autobuses y que pertenecía a Barreiros y después a Chrysler,
pues fue vendida a la empresa belga Fanjul. El grupo de automóviles que fabricaba los Simca fundamentalmente y había fabricado los Dodge Dart, pues se vendió al grupo PSA. Y la división de camiones pues fue adquirida por Renault Vehículos Industriales. Por eso, nuestro camión, que en un principio nació como un Barreiros Serie 300, después se llamó Dodge Serie 300 bajo Chrysler, y cuando Renault lo compró, pues siguió fabricando el mismo modelo, la misma cabina, con el nombre de Renault Serie 300. Tres nombres diferentes para un magnífico producto que vamos a conocer en el vídeo de hoy, en la versión C17, de 17 toneladas. Nos encontramos con José Jiménez. Buenos días, José. Buenos días. El afortunado poseedor de este fantástico, lo tienes impecable, este Dodge. ¿Hace mucho tiempo que lo tienes? Pues este llevamos con él desde el 2017. ¿Y has tenido que restaurarlo? Pues sí, venía pintado, ¿no? Y venía un poco acondicionado, pero luego lo hemos tenido nosotros que realizar muchas cosillas más para ponerlo como nos gustaba. En tu camiseta veo que eres un entusiasta de Barreiro. Sí, porque yo empecé con mi vehículo Barreiro en el año 76. Hace cuatro o cinco meses. Compré el C17, que era auténtico Barreiro antes, con su motor 170 caballos. O sea que es casi la misma potencia que tiene. El motor es el mismo. ¿Y eso fue en el año 70? En el 76, que fui yo a por ahí, a Villaverde. ¿Y tenía ya cambio con eléctrico? Tenía cambio de seis marchas. Ah, de seis marchas manual. Tenía cambio Barreiro. ¿Y era todo sincronizado entonces? Sí. Bueno, este es el C17, también. Por supuesto que es todo sincronizado. Luego nos vas a explicar el cambio. ¿Y qué es lo que más te gusta de este camión? Pues yo es que en aquellos años, pues este era un vehículo que andaba mucho, porque estaban unas gamas de Pegaso, sin atrasarlo, pero no andaban como el coche este en su calidad de coche, en 170 caballos, porque claro, hace alrededor de 50 años, no sé, que se compró. ¿De qué año es este camión? ¿De qué año es? Este es del 81. Del 81. O sea que fueron casi de los primeros que empezaron a llevar el nombre de Dodge. Sí, este fue la primera gama. Acabó Barreiro y salió este. Uh-huh. Y entonces, ¿algo que te guste menos de este camión, qué sería? Pues, hombre, la tecnología que hay ya hoy en día, pues cambia mucho. Porque, claro, nosotros hemos sido toda la vida camioneros. Y ahora, pues claro, tenemos una gama de camiones que eso no es esto, lo que había antes, pero en fin, que en sus años, pues, era buen cacharro. Entonces, yo no estoy disgustado tampoco. O sea, que te gusta casi todo. Sí. Y o sea, que tú has sido profesionalmente camionero casi toda tu vida. Yo, 50 años. Caramba. Y bueno, explícanos alguna cosa. Por ejemplo, me sorprende mucho ver un tanque de gasoil muy grande. Tiene sí, como muchos litros, ¿no? Este sistema de Barreiros ya, porque el Barreiros que yo tuve, Barreiros, que este ya no es Barreiros, es Barreiros, pero no es el nombre. Entonces llevaba un depósito más pequeño, pero este lleva el depósito de 300 litros. Y entonces. O sea, pues, que a este se lo agrandaron. Se lo agrandaron. Este llevaba el mismo depósito que los dobles direcciones, que era ya. Ese sí era el 300 caballos, pero este era 170, y por eso le pusieron el depósito más. Ya este el mismo sistema y el chasis todo, que el otro tipo de vehículo. ¿Y esta caja qué tipo de caja es? Esto es una caja comercial que les decíamos antes, que servía para todo. O sea, que entonces había que tener un vehículo que fuera comercial, que sirviera para llevar una mudanza, que sirviera para llevar grano, para llevar aceitunas, y para arena, para lo que quisiera adaptarla. O sea, multifunción, que valía para todo. Exactamente, es un tipo, este vehículo es basculante, que servía para todos los servicios. ¿Sabes la historia del vehículo? ¿Qué vida llevaba? ¿Dónde estaba? Este vehículo, según nos contaron cuando lo compramos, pues había estado en un cortío, en la provincia de Córdoba. Y entonces, los dueños pues lo tenían solamente para llevar el grano desde las cosechadoras a la nave que tenían en el cortío. Por eso de kilómetros pues está muy corto, está con 126.000 kilómetros. O sea que está en su primera vida. Exactamente, y anda muy, muy bien.
Tuvimos un poquillo problemas pues, con la bomba inyectora, ya te lo voy a explicar un poco más, por si alguien tiene alguno, que esta bomba inyectora había que engrasarla con aceite, que no se engrasaba, por ejemplo, como el 4220. Yo tuve otro 4220 después, pero ese ya sí se engrasaba con el mismo aceite del vehículo. Por esta había que engrasarla de vez en cuando. Y entonces, de no engrasarla nunca, había mucha gente que no lo sabía. ¿Y se iba la bomba? Pues se le fue la bomba. Y entonces, nosotros mismos fuimos a donde Juase, compramos una bomba inyectora y se la coloquemos. Y iba perfecto. ¿Y se encuentran todas las piezas o no? De Barreiro están las piezas muy cortas. No es como otros vehículos más de su época, que sí hay más. Por ejemplo, el otro, el Pegaso, por ejemplo, pues yo qué sé, hay más gama de... Pero Barreiro es que te ves negro para encontrar algunas piezas. En este vehículo todavía no es el Barreiro antiguo, algo se encuentra. Pero lo que es un vehículo que sacaron, que le decían el GG, cuando acabó el Gran Ruta, pues sacaron el GG, que era ya color butano la cabina. Entonces, eso ya de ahí para adelante... ya flaquea mucho las piezas. O sea, que hay más piezas de los Barreros más antiguos que de los modernos. Sí, porque los que había ya hay lo que hay, pero lo moderno es que se ha perdido. Repuestos enteros que lo han tirado a la chatarra. Uh-huh. Esta cabina es basculante, ¿no? Esta es basculante. Muy bien. ¿Tiene freno eléctrico montado? Este va montado con freno eléctrico. Lleva su freno eléctrico con cuatro puntos. Ajá. Que este viene de fábrica. Viene montado de la casa Barreiro. Que venía de origen, venía de la fábrica. De la fábrica. Lo que no sería de origen sería el botijo, ¿verdad, José? No, el botijo, como era de la campiña de Córdoba, lo usaba. Era lo tradicional para ir a las cosechadoras. Pero en fin, que como es una cosa tradicional que lo tenían, pues nosotros se lo hemos dejado. No, muy bien, muy bonito. Y está muy bonito ahí. Tiene también una grandísima caja de herramientas, sí, ahí. ¿Y las ruedas se encuentran fácilmente, los neumáticos? Sí, los neumáticos sí. Eso no hay problema. ¿Tuviste que cambiarlo o lo llevaba no, bien? No, nosotros, este camión venía como los neumáticos los que tiene. El neumático no hay problema, que la hay en todas las medidas. No hay problema. Ajá. ¿Esto si hay que cambiar un neumático en carretera puede ser un drama o no? Es un drama. Es mejor llamar a la asistencia. Antes lo hacíamos. Pero hoy, lo primero es que en la autovía no nos podemos parar. Claro. Porque es que te paras y eso forma un caos. Entonces, normalmente si hay una rueda atrás, pues te puedes salir de la autovía o de cualquier carretera convencional. Pero es un peligro ponerse a cambiarla. Claro. Bueno, lo tienes impecable, de caja, de chasis. ¿Lo tuviste que pintar? No, pintar vino. Venía pintado ya, el ¿no? El día que lo compramos, que fuimos a Córdoba, a un pueblo de Córdoba, por ahí, venía pintado. Lo que no tenía es los pilotos. Este piloto que lleva este vehículo es sí, el suyo original. El redondo. Cuando salió el camión. Ajá. Homologado. Luego, aquellos pilotos que tiene adicionales, sí, los del son centro, del eléctrico. Para señalar los cuatro cuando puntos va que lleva. Cuando puntos se van encendiendo. Uh-huh. Y entonces es colocación ya nuestra. O sea, que eso antes se utilizaba. ¿Era obligado por la ley poner esos pilotos o no? Será opcional, opcional del que propietario. Quería, que eso el vehículo no lo traía. Pero lo colocábamos mucha gente, para que avisara también. Claro, ayudaba mucho. Por atrás. Este freno eléctrico es muy brusco. En mojado, por ejemplo, cuando llueve, hay que tener cuidado con él. Los eléctricos, Pegaso viene, Pegaso es que se le montaba después. Este eléctrico es más opcional. O sea, que aunque le eches los cuatro, no se frena. No te bloquea. Ahora, otros eléctricos que se los montaban, sí, porque ya les ponían un eléctrico más grande. Claro, y este venía de fábrica, adaptado este al peso kilos, del camión. Para claro, sus kilos. Y entonces, pues claro, la echan los cuatro puntos. Hombre, vacío y lloviendo no se deben echar. Pero si tienes vista, la das o lo quitas o rápidamente. Pero que me imagino que tendrá doble circuito de freno, ¿no? Sí, este lleva de aire, ¿no? De no, vacío. Este es aire y todo. Bueno, pues la tienes impecable también. Sí, la cabina es que está original. Este vehículo, pues no se le ha tocado. Es como salió desde la casa. Asiento, cantonera, todo. Este no se le ha cambiado nada. Es lo que traía de original de casa. ¿Y lo de la cadena que le han montado, José? Bueno, esto es porque cuando vamos a las concentraciones, pues hay muchos curiosos. Que quieren subirse. Nosotros siempre los dejamos, ¿no? Pero que nos pregunten. Claro, por supuesto. Pero
A veces le hemos puesto esto que es como un adornillo también. Pero para decirle a la gente no te suba si no me lo cuentas. Claro, nosotros fuimos ahora a una concentración que se juntaron 400 camiones. Entre caramba. Y entonces, claro, esto era un caño de gato. Y claro, hay gente que lo se porta bien, ¿no? Y se sube y lo mira y se va. Pero a otros que les gusta toquetearlo todo. Y a lo mejor no estamos allí porque hemos ido a ver otros vehículos. Y entonces. ¿Y dónde fue esa concentración? En Argaida, Villanueva de Argaida, ahí en Málaga. 400 camiones. Sí, entre modernos. Entonces había tuneados, había coches antiguos, vamos, antiguos como Barreiros, Pegasos y otras marcas. Bueno, José, la primera impresión que me da a mí al subir a esta cabina, que tiene un separador grandísimo aquí entre los dos pasajeros, porque todo este es el hueco del motor, entonces, ¿no? Sí, este motor, porque luego ya sacaron el modelo, el Barreiro, lo que era el Renault, que tuve yo otro. Entonces eso ya llevaban la cabina más alta y se perdía el de este del motor. Pero esta fue la primera gama que sacaron con cabina abatible y todavía no quitaron el capón como si fuera un capón aquí en medio. Claro, que ya es enterizo. Es que quita una cantidad de espacio tremendo aquí la cabina. Porque claro, siendo grande esta cabina, sí, pero tú vas con tu espacio justo y yo voy con mi espacio justo también. Sí. No es aquí demasiado para esparcirse. Sí, porque claro, la cama lleva su litera. Sí, la litera veo que sí es espaciosa, que sí, está la bien. La litera es espaciosa. ¿Tú has llegado a dormir aquí alguna vez en la vida? En el camión, el otro sí. En el anterior. Porque ¿no? Entonces yo aquel camión lo tenía muy bien acondicionado. Mi primer camión no fue el Barreiro. ¿Cuál fue? Un Ebro. Un D150, que lo compré con el carné de segunda, porque no tenía otra opción. Entonces cuando vine del ejército, pues ya agrandé y compré el Barreiro. O sea, que tú te ha gustado siempre sí, tu profesión. Yo mi profesión ha sido siempre, como le he comentado, cogí la DKV que era de mi padre, y iba a Priego, que teníamos, entonces no teníamos almacén de construcción, y cogía y iba todos los días por fruta, sin carné. Pero yo es que me ha gustado, y le voy a decir ya la mi edad. Yo tengo 70 años y no me he jubilado. Ah, bueno, eso sigo es con los eso, trailers. Buena señal. Sigo con los trailers, ¿sabe usted? Pero estoy bien y no me quiero jubilar. A mí me da igual ya que sea, que tengo yo todo resuelto, pero que lo tuyo es vocación. Es mi vocación. Pues explícanos los mandos de este camión. Pues mira, porque este coche se arranca en el botón. Ajá. ¿Quieres que lo arranque? No, luego para que no tengamos ruido. Esto lleva los mandos muy sencillos. Aquí lleva la de las cuatro, esto es de las luces y esto es para ver cuando le falta agua. ¿Y eso que pone inhibidor qué es? Este botón de este, ¿no? Este que pone inhibidor. Este es un botón que lleva por si se queda sin agua o también como una ayuda para arrancar en frío. Eso es la doble, para que nos entendamos. Entonces, si le tocamos aquí en frío, el coche arranca de momento. O sea, para ayudar el arranque en frío. Luego ya no, ya una vez que arranca el coche. O sea, no. Que lo usa solamente cuando hace cuando mucho hace frío. Cuando hace mucho frío, está el coche en la calle, pues le da aquí y ya la hace así. Y él mismo vuelve luego otra vez a su sitio. Una vez que arranca el vehículo, vuelve a su sitio. Muy bien. Y los instrumentos que tiene aquí, allá a la izquierda. Aquí lleva su intermitencia y las luces. ¿Y relojes? El reloj lleva este que es del aire, que lleva dos relojes, y la dinamo. Cada uno para un circuito. Exactamente, lleva dos circuitos, uno adelante y otro atrás. Bueno, este camión llevará alternador ya, claro. ¿No? Sí, este lleva alternador. Entonces lleva su para la batería, a ver si está cargando o no, cuando está cargando. El alternador, cuando no carga, pues se pone aquí en descarga. En el centro vemos el velocímetro y el cuenta kilómetros. Exactamente. Y aquí a la izquierda vemos. Aquí tenemos el depósito de la gasolina, la presión de aceite, y la temperatura. Del agua, muy bien. Aquí este es el freno, ¿no? Este es el freno. Y aquí lleva todas las opciones que llevan los mandos. Sí, los testigos de aceite, calentamiento, freno y todo eso. Este es, por ejemplo, para ponerle cuando se pone el contacto, para que se note que está puesto el contacto y que está en esto. Está bloqueado con el freno de... Y aquí tenemos un cuenta vuelta. Sí, ese es el cuenta revoluciones. Que veo que las revoluciones normales de este motor estarían sobre las 2.000 vueltas, ¿no? 2.000 vueltas, según. Es que si la quería, para que fuera bien, era las 2.000 vueltas. Y si pasaba un poco más, porque aquí tenemos la opción hasta 3.000 vueltas. Pero ya va forzado el motor, ¿no? Pero ya 2.500 va perfecto. Esta cabina es fría, calurosa en verano, ¿cómo diría? Este coche pues es calurosa. Ya viene mejor porque el primer Barreiro que yo compré
era esto chapa. Entonces me lo tapizaron, porque entonces como dormía yo mucho, porque estuve también un tiempo en la ruta con él. ¿Pues damos un paseo? Este es el botón, te lo he comentado, que es para arrancarlo, ¿eh? Que no se arrancan las llaves. Ah, pues arranca la primera, ¿eh? Sí, esto lo estamos con... Tiene, bueno, no sé, según los papeles aquí marca 84.000 kilómetros. Pero según nos dijeron, marcaban 126 o 100. Estamos nuevos, claro. Suena, ¿no? Bueno, se suena muy bien. Y velocidades tiene 4, esto, por ejemplo, y corta y larga, que son 8 velocidades. Esta es primera, sí. Segunda, tercera y cuarta. Ahora, que veo que va por aire el mando, por vacío. Sí, esto va por... Que está parado. Eso ya es quinta. El mando es eléctrico y por vacío de por aire. Vacío. Y entonces tú, porque a mucha gente le costará entenderlo, tú juegas primera, segunda, tercera y cuarta, después pones la larga y va a primera otra vez. Exactamente. Con lo cual la primera larga equivale a la quinta. Exactamente, exactamente, eso mismo es. O sea, primera, segunda, tercera, cuarta en corta, y después pones la larga y empieza quinta. Otra vez, primera, segunda, tercera y cuarta. Y muy marcha bien. Atrás, que lleva. Claro, marcha nada. Atrás, por supuesto. Muy bien, pues vamos a dar un paseo si quieres. Sí. José, el sonido de este motor es una música, es un encanto. Los cambios son sincronizados, sí. Pero yo veo que tú haces doble embrague. Porque el vehículo antiguo le gustaba el doble embrague. Todo vehículo antiguo le gustaba el doble embrague. Si es larga ya que va así, pues no. Pero que siempre se le hace y entra la mano. Que lo agradece. En autovía, ¿qué velocidad puede ir este coche? 90 los coches. ¿Ah, sí? ¿Y cargado se nota mucho la velocidad? Hombre, si es en cuesta se nota. Te das cuenta que es un motor atmosférico, que no lleva turbo, entonces se nota mucho para arriba. Estamos hablando de 170 caballos. 170. En 6 cilindros. En 6 cilindros. Bueno, para el que no esté viendo, decir que estamos en el pueblo de Algarinejo, provincia de Granada, ya muy cerca de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, estamos a 2 kilómetros. O sea, lindando con la provincia de Córdoba. Riego de Córdoba. Ahora pues, ya no, si no queremos hacerle doble embrague, no me la hace así. Sí, sí. Si esto le cambiaba sin embrague. Ahora me encanta el sonido del motor. Suena perfecto. Está el motor barrero. Redondo y perfecto, sí señor. ¿Tú has sido un enamorado toda la vida de Barreiro? Yo sí. Luego ya compré un 4220 y luego ya pues compré una Scania. Ajá. Un doble carro Scania. Que era otro mundo ya, ¿no? Era un mundo diferente. Porque claro, en la empresa pues hizo falta agrandar y yo pues compré ya el doble carro. Y luego pues ya después vinieron los Borgo y Scania, el 480 Nube, que tengo uno, y ya de ahí ya agrandamos. ¿Pero echas de menos aquellos tiempos, sí, de los años 70 y por ahí? Pasaba mucho. Yo una vez fui a la parte bajada, a Don Benito, cargué en Granada, porque cargaba yo mucho en Granada, en las fábricas de Terrazo, en Granada había muchas fábricas. Entonces, y llegué y con un sueño, porque claro, entonces no teníamos patógrafos ni nada. Entonces llegué a Alcalá de Guadaira en mitad del verano
con un sueño que me vi negro para llegar y me metí dentro y me iba a asfixiar. Y me salí y me tumbé en la acera y los mosquitos me iban a comer. Y pasábamos mucho. Año... Bueno, pero veo que los malos recuerdos los recuerdas con una sonrisa, ¿no? Eléctrico, sí. Hombre, vacío. A ver, eléctrico, sí. Voy a comprobar aquí para que. A ver, le echa. Lloviendo no es aconsejable, sí. Vacío. Con un punto, dos puntos te sujeta muy bien. La sujeta vacío, la sujeta. Que veo, José, que hasta los malos recuerdos los recuerdas con una sonrisa. Yo sí, yo me ha gustado esto y lo he vivido siempre, de toda la vida, porque mi padre era, en aquellos años, pues era conductor, y en mi casa toda la vida, pues lo que había era vehículo. Y claro, yo cuando me quité del colegio, porque no quise estudio, pues me tuve que ir al campo 4 o 5 años. ¿Y lo que te gustaba a ti era el camión? Y era esto. Yo no soy para un sueldo. Yo soy para un autónomo esclavo. ¿Te gustaba depender de ti mismo? Exactamente, de siempre. Yo toda la vida he sido autónomo y muy contento que estoy. Muchos que sí, las pagas, que yo eso ni me he acordado nunca. Y incluso, como les comentaba antes, me he jubilado y no... Y no quiere dejar de trabajar. Y no quiero dejar de trabajar. ¿Estás contento cómo frena este camión, sí, José? Barreiro, el freno Barreiro Pegaso no se le podía arrimar. ¿Será mejor el Barreiro de esta época? Estos los frenos que tiene los pulmones, pero antes eran los antiguos y todo. Eran desde el primer modelo que sacaron, eran frenos de aire. Porque nosotros en mi casa tuvimos Pegaso 1100, que era bueno, pero aquello no frenaba nada. O sea, en tu opinión, técnicamente Barreiro no tenía nada que envidiarle, no, a Pegaso. Nada. Además, muy duro. Pegaso, yo luego en mi casa tenemos Pegaso y de todo. Pero no podía llegar y pararlo caliente, que se cargaba las culatas. Caramba. Y el Barreiro llegaba y hacía entrar. Pues yo en aquellos años iba mucho a Córdoba por cemento y a la fábrica de cerveza en Águila. Y entonces llegaba ahí y paraba en Espejo, en Montilla. Yo llegaba de aquí, le tiraba el tránsito, ¿no? Y los Pegasos no. Los Pegasos había que dejarle un poquito que se refrescaran. Eran más delicados. El motor más delicado. La serie 300, sin duda, unos magníficos camiones de motores robustos, muy duros para el trabajo, potentes, buena frenada y del que su propietario solamente guarda buenos recuerdos. Una época pujante de la industria española cuando se exportaban a muchos países. Y nos despedimos de José agradeciéndole su tiempo y la amabilidad de enseñarnos su magnífico camión y le deseamos mucha felicidad con él. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Adiós, José. Adiós. Así es el Serie 300, Barreiros, Dodge, Renault, el mismo vehículo, un magnífico diseño hecho por la propia oficina de diseño de Barreiros, un camión robusto, un orgullo de la industria nacional porque en su momento era un producto muy competitivo, capaz de competir con cualquier otro camión de cualquier otra nacionalidad. Emociona ver a su propietario José con esa sonrisa profunda cuando conduce su camión y le trae tantos recuerdos pasados al volante. Nuestro Serie 300 es un icono en España y muy conocido porque se exportó a muchísimos países. Cuando pienso en un vino, pues en homenaje a Eduardo Barreiros, nacido en un pueblo muy cerca de Orense,
pues pienso en un vino gallego, un vino de Orense, de la denominación de origen Ribeiro. Un magnífico vino, como es el vino tinto Viña Meín, hecho de uvas autóctonas gallegas, como son la Caíño y la Brancelao. Un vino con magnífica puntuación, tiene 93 puntos Parker y un precio asequible, cuesta 22 euros la botella. Seguid conectados al canal, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete, que seguiremos encontrándonos en este espacio común de disfrute que son los vehículos clásicos.